Hola amigos, buenos días de lunes 23. Hoy se supone que estén viendo un videíto, pero la verdad es que estoy saliendo a la calle y no pude ponerlo a subir. Así que a lo mejor lo ven más tardecito, pero espero que por lo menos a las 3 de la tarde lo tengan. Voy a estar haciendo varias cositas hoy. Entre las cosas que voy a estar haciendo es arreglando mi celular. Yo no sé si les había comentado. La luz cambió y es un señor bien mayor. Oh my God. Y nada, la luz cambió a roja y tres personas se comieron la luz y no yo. Allá ellos, yo no. Pero unos días, si no fue el día antes, fue 2 días antes de venirme a Puerto Rico, el celular se me cayó. Y se le rompió, no se rompió, la pantalla del celular la partecita de arriba hizo un glitch negro. Y a veces cuando lo apagan, lo apago, no se pone negro, sino que se queda como un color grisáceo, verdoso. Y bueno, yo creo que sí que se los había mencionado. Yo pago garantía por el celular mensual, así que me dieron la cita para hoy. Originalmente, otra de las cosas que hacen es que recogen tu celular, te envían un celular y tú tienes que devolver el que tú tienes. Pero como la compañía está migrando de AT&T a Liberty y les toma alrededor de 3 años, pues como no podía comunicarme por teléfono como me dijeron, me comuniqué con la página web. Y entonces con la página web logré conseguir una cita para hoy. Que a propósito, tenía cita con el nene para la pediatra hoy, no me había dado cuenta y la tuve que cancelar. Así que voy a sacarle más adelante una cita, aunque él está ya bien. O sea, es que ella me dijo, como siempre, que lo quiere ver unos días después. Pero la verdad es que tengo que ir hasta Bayamón a arreglar el teléfono. Me queda como a media hora de casa. Ir a Bayamón me estresa. Ir al lugar que voy me estresa. Vamos a ver. Me dijeron que se tardan como 1 hora y media arreglando el celular. O sea, como 1 hora y media en el cambio de pantalla. Yo voy a ver si me tengo que quedar allí o si me puedo ir a dar vuelta por allí por las tiendas o algo. Aunque eso es peligroso. Pero bueno, voy a hacer eso. Este viernes yo tengo cita médica. Voy a ver si aprovecho y veo a mi internista también para que me revise los pulmones. Yo creo que la cita de Yeshua la saco para esta semana con su pediatra. Y tengo que verificar porque ahora en febrero, no, no lo tengo aquí escrito, tenemos los tres el mismo día cita con el dentista. Yo no sé si a ustedes les está pasando en sus países, pero al menos acá en Puerto Rico, desde que pasó lo del COVID, y bueno, lo del COVID vino para quedarse, pero lo que quiero decir es que todo el mundo cerró. En Puerto Rico estuvimos básicamente 2 meses encerrados, la gente trabajando desde las casas, los niños estudiando desde la casa. La cuestión es que las citas médicas se empezaron a atrasar, empezaron a cancelar citas, los médicos se pusieron bien estrictos en que tenías que tener la vacuna o una prueba de 24 horas, 48 horas negativa del COVID para poder tener una cita. Fue toda una complicación. El problema es que la complicación sigue. Más de 2 años después, la complicación sigue. Entonces, sacar cita con un especialista se está volviendo bien complicado. Entonces, nada más para decirles que yo para sacar cita con el dentista fueron 6 meses. ¿Sabes? Estoy esperando esta cita hace 6 meses. Más me vale no perder esta cita porque sería el colmo, amigos. Pero bueno, tengo que verificar porque sé que es ahora en febrero, lo tengo anotado en una libretita, no lo apunté en el celular, así que tengo que verificar bien cuál es la fecha, confirmar que todo está bien y que podamos ir los tres a esa cita médica, que para mí es súper importante porque es que con los dentistas y con muchos especialistas las citas son así de aquí a... Nada, vamos a ver cómo me va hoy. Los rizos, quiero que sepan que lo que estoy haciendo por las noches es que me hago el moño que yo me hago aquí arriba y me hago como cuatro rizos
con cuatro pincitas y por la mañana me lo suelto y me queda así, me dura un ratito. Es verdad que ya de aquí a ahorita se me han caído los rizos. Yo pedí una pinza, o sea, una pinza es como una plancha, pero bien finititita, que es para hacer rizos más cerrados. A ver qué tal me va, pero si no la devuelvo también, amigos. La verdad, la devuelvo también. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Pero, pues para que me quede, los rizos me duren, ya cuando al final del día se han caído, lo que estoy haciendo es que encima del moñito me pongo cuatro pinchecitos con cuatro rizos grandes. O sea, cojo con cantidades grandes de pelo, me hago un rizo, plap, me pongo el clip y así. Y entonces cuando me lo suelto el otro día, pues los rizos como que se vuelven a activar. Pero es lo que tienes si quieres que los rizos te duren más de un día, porque la realidad es que ni siquiera con tenaza los rizos te duran mucho, a menos que te pongas muchísimo spray, con todo eso se van cayendo. Y la verdad es que hacerme rizos todos los días, o sea, ponerme aparato del calor, por ejemplo, yo podría ahora por la mañana agarrar y hacerme unos rizitos al frente. No. Esa no soy yo. Número uno, pereza absoluta. Y número dos, ya bastante que se me ha partido el pelo y se me ha quemado para como que estar metiéndole calor al pelo todos los días. Me niego. Me niego. No puede ser que todos los días entre un mosquito esta guagua. Bueno, me voy a pelear con el mosquito y nada, los mantengo al tanto. Un abrazo, amigos. Bye bye. Cosas que solo me pasan a mí. Yo no sé por qué yo creía que esta cita era a las 10:30 y ahora recuerdo que era a las 10. Son las 10:05 y yo estoy por Dorado. Decidí agarrar desayuno porque yo soy una persona que para desayunar en mi casa, hacerme mi desayuno, me toma mi tiempo, me tengo que sentar con calma. Bueno, ya voy tarde. Traté de llamar al teléfono que me dijo el muchacho que me llamó para darme la cita. Llamas aquí para cualquier cosa y te respondemos y hablamos contigo. Sí, cómo no. Me pusieron una grabadora ahí. Mira, colgué la llamada. Ya llegaré allí y si me dicen que no, pues miraré qué puedo hacer. No puedo hacer más nada, la verdad. Ya Leslie se despidió de agarrar su desayuno. Pero quería aprovechar. Yo sé que en todos los McDonald's de distintos lugares, porque he visto muchos videos, además de que yo subo videos, los subo porque me gusta ver videos en YouTube, sobre todo vlogs. Aquí en el desayuno, una de las cosas que te ofrecen es el McGrill. Una pelota de calorías en una cosa redondita. Por si acaso, lo que no sabes, si no lo hay en tu país, un McGrill, yo lo puedo comparar, es como si fuera dos pancakes en vez de pan. En vez de pan, es como si fuera, parece un poquito pancake y tiene adentro jelly, como jalea, jalea. Y entonces adentro le ponen lo que tú quieras. Yo lo quise sin huevo. Esto tiene bacon y queso. Y nos dan, o sea, sale en combo con refresco y con, en este caso, por ser por la mañana, una papita hash brown que viene en esta forma así como larguita, ovalada. ¿Qué me cuentan de los desayunos de McDonald's de su país? Ah, y puedes agarrar jugo, café, refresco, una bebida, ¿no? ¿Qué me cuentan de los McDonald's de su país? Ya que voy a llegar tarde a mi cita, porque estoy más tosta que... al menos voy a llegar desayunada. Si me dicen vira, viro con el estómago llenito. Nada, amigos, poniéndolos al día, porque hashtag Leslie. Amigos, creo que lo logramos. Es que de Dorado aquí es bien cerquita. Y son las 10:07 de la mañana. Ahora me tengo que estacionar, espero encontrar estacionamiento rápido. Pero por unos minutos no creo que haya problema. Los boricuas somos muy impuntuales, algo que a mí no me gusta que suceda. Pero yo juraba en mi cabeza que me citara a las 10:30, no a las 10. Y de repente miré el itinerario y dije, me caso en nada a las 10. Ay, Dios. Queremos en Dios que encuentre estacionamiento rápido por la entrada principal, que es por donde el mucho, por lo menos el mucho me explicó por dónde es. So que yo espero que, vamos, que
encuentro estacionamiento rápido y veo esto bastante lleno, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Y que me atiendan. Porque si es lunes y todo el mundo tiene que estar trabajando, ¿por qué esto tiene que estar tan lleno? Hasta estudiantes hay aquí. ¿Por qué estudiantes aquí? ¿Por qué no están en la escuela? Ay, mi madre, cosas de Puerto Rico, ¿no? ¿Por qué no se van a estudiar, muchachitos? Bueno, aquí me voy a estacionar detrás de un señor que se estaciona un poquito mal, pero para ser un señor bien mayor, bien, bastante bien que lo hizo. Comparado a otros que... Ay, con mucho cuidado. Take care, man. Digo yo, digo que son chamaquitos. Ah, sí, de Automeca. Pero son como de un instituto. Me voy a llevar mi cartera, que la compré, de una marca de Kentucky. La amo. Y aquí me voy a llevar unas pastillas que me tengo que tomar, que no las tiré aquí. Sí, aquí adentro están. Yo me voy a llevar un cubreboca, porque ya yo estoy mejor, pero yo lo siento mucho, pero yo no me quiero enfermar. Yo no me quiero enfermar. Y como yo no me quiero enfermar, y yo sé que mis defensas todavía no están bien, ayer me tuve que tomar 5000 miligramos de vitamina C. Yo aquí con toda mi calma, se llegué tarde y aquí, un desastre. Nos vemos, amigos. Aquí vamos de camino. A mí me gusta mucho este mall. A mí lo que no me gusta es el tráfico que se forma en Bayamón, en el pueblo. Pero no es que no me guste el pueblo, es el tráfico que me vuelve loca. Plaza del Sol. Ay, qué lindas florecitas. Y me dijo que entre directo y al final a la izquierda. Ya que llegué acá, esperemos que salgamos con la pantalla del celular bien. Bye. Lo hemos logrado, amigos. Me arreglaron el celular, pero como tardaron, hubo daños colaterales. En H&M, en Old Navy y en la Gran Vía. Nada. Ya mismo les enseño. En H&M un pantalón de vestir precioso que estaba súper baratísimo. Unas gomitas para el pelo. En Old Navy dos pantalones para el Day by Day. Y lo demás fueron dos camisas para mi esposo y cuatro para mi niño, que van creciendo como locos. Y me dejaron un carrito detrás de mi carro, mi guagua. Bueno, me debiera ir porque ya es hora de almuerzo. En H&M solamente me compré estos moñitos, que son los que yo siempre uso, pero los conseguí más finitos. Y estos son los únicos que no me marcan el pelo y me encantan. Me compré estos pantalones preciosos. Los que se están usando ahora son súper anchos acá. Me encanta. Y creo que me salió este pantalón. Abrí el ticket de H&M. No sé dónde está el ticket de H&M. Sí, el de H&M está aquí. Y me salió el pantalón en $16 de $40. Me salió en 16, en $15.99. Y con los moñitos fueron $20 en total. Entonces, el Claire's, en el Claire's me compré estas pantallitas. Me hice este rotito también. Acá también. Casi no se ve porque yo tengo muchos ahí, pero bueno. Es que era el par. Entonces, este fue lo que compré en H&M. Lo próximo que lo voy a enseñar de Old Navy fueron dos pantalones como para el Day by Day. Y voy a guardar esto.
Posiblemente hay gente esperando mi estacionamiento y yo no me muevo, déjame mover. Y hago mejor un doble parking para que alguien que esté esperando mi estacionamiento lo utilice. Quiero aprovechar y comprarme algo de tomar porque llevo horas sin tomar nada. Y yo sin comer puedo estar, pero sin tomar líquido. El problema es que es justo mediodía y en PR de 12 a 1 es el horario de almuerzo de casi todos los empleados. Entonces posiblemente tenga que hacer una fila, pero lo que voy a hacer es que la voy a hacer a un servicarro que tengo gasolina y no me voy a bajar en ningún lugar, así que vamos a esto. Ay, aquí hay un Chick-fil-A y lo que pasa es que siempre está lleno y ahora en hora de almuerzo me imagino que imposible. Caramba, una batidita de limón del Chick-fil-A estaría riquísima. Vamos a ver si es posible. Si es de locura, no. Y también aquí hay un Walmart que eso está lleno 24/7. No, ya estoy viendo la fila del Chick-fil-A. Yo se me puedo antojar lo que sea, pero cuando veo esas filas me da como un patatús. Yo no puedo. Ya mismo les sigo con el... Ah, señor, con calma. Ya mismo les sigo con el haul de las cositas que compré. A propósito, yo todo lo agarré del área de clearance porque yo me niego a pagar las cosas en precio regular. Así soy. Excepto con la comida, que no puedo pelear. Pero de lo contrario, a mí me puede encantar algo, fascinar. Y si cuesta muy costoso, no me lo voy a llevar. Por más que me guste, me enamore, me No. Eso no pasa. Yo, si no es en descuento, no me lo compro. Eso soy yo. Yo sé que hay personas que dicen, si me gustó, me lo llevo porque sé que le voy a dar paleta. Lo puedo amar, me puede encantar, pero nada me enamora tanto como un descuento. Bueno, en Old Navy agarré dos pantalones. Uno que estaba en $7.99. Este en $6.99. Y este en $7.99. Me hubiese salido, no sé. Yo sé. Vamos, que llegué a la caja y la muchacha me dice, tienes en tu tarjeta de puntos $5 de descuento. ¿Quieres usarlo muerto? ¿Quieres misa? Claro que quiero usarlo. O sea, por si me muero mañana. Y ella me dice, ay, no digas eso. Y yo le digo, bueno, es que es la verdad. Si tú me estás diciendo que encima, que está a $7.99 y a $6.99, o sea que son $8 y $7, son $15, y me estás diciendo que me vas a rebajar 5 con los impuestos, pagué 11. Rebajándome $5. Así que, hola, si, mira, si esto eran $5 que yo no me esperaba, tú me estás dando a mí un clase de notición que no te lo puedo explicar. Este era el de $8. Normalito, pero son anchos abajo, como a mí me gustan. Pero el tema prótesis, odio todo lo que se ha pegado. Es un pantalón que va a quedar pegadito y sueltecito abajo para el day by day, para ponértelo con tenis como yo me la vivo, o con crocs como yo me la vivo, y con algo un poquito más decentito arriba, aunque esto se puede usar como para hacer ejercicio, en realidad es como ropa. Este de $7, que es high waisted también, o sea, lo que significa es que son altos de cintura, y es así, es como un moradito, como un color berenjena apagado, no un color berenjena bien, y es anchito acá, cosa que amo. Entonces, estos son en size medium. Los iba a coger en size large, pero es que me quedan muy grandes, amigos. Entonces, pues tengo que también reconocer, aprender que ya es que todavía me cuesta identificar mi tamaño. De hecho, lo poco que yo me compré en Kentucky de ropa, todo terminó quedándome una pizquita grande. Pero todo esto porque todavía mi cerebro no reconoce que soy un tamaño pequeño. Claro, yo siempre me veo ancha de aquí porque, vamos, hay cosas que no se pueden quitar y que te mantienen ancho.
Pero claro, o sea, este pantalón del H&M es size 6. Entonces, ¿entienden? Esta es mi cintura. Y es high waist, entonces es alto. Entonces, tengo que entender que este es mi nuevo size, que agarrar un... De hecho, yo agarré en... No sé si fue en Zara o fue en Gap. Creo que fue en Gap en Kentucky. Uno en size 8 y me queda ancho de cintura. Pero tampoco es un ancho... Vamos, yo amo como me queda igual aunque me quede ancho. Pero vamos, que tengo que entender que es lo que tiene. Eso fue todo lo que compré para mí. Para mi hijo compré 4 camisitas. Y para mi marido compré 2. Esta Quicksilver, que es así como, es de surf. Esta otra Quicksilver es un color que él no tiene, naranja. Esta solamente tiene diseño al frente. Esta que es un poco más vestible, como para la iglesia y para donde le dé la gana, pero bueno. Este, él no es el más fan de este tipo de camisas, pero bueno, es que a veces yo quiero que se vista un poquito más formal y tiene polos y todo eso, no se las pone. Y tiene un anclita ahí, la encontré de lo más mona. Y esta otra, que tiene como si fuera ¿a qué le decimos flamenco? Flamencos o flamingos, si le decimos acá, rositas sobre una base turquesa. Y perdón al muchacho que me la dobló muy bonitas, pero hashtag Leslie. Yo tengo mucha sed, pero yo creo que yo me voy a trepar en la autopista, amigos, porque es que no. Y le compré 2 t-shirts Quicksilver a mi esposo, una en azul y una en este mismo rojito que mi hijo tiene. No es el mismo diseño, pero es el mismo rojo. En esta tela, bueno, hay una de las telas que a mi esposo le fascina, la otra le gusta, pero no es, es bastante parecida. Se las cogí un poquito grandes, pero es que yo prefiero que le queden grandes porque lo conozco. Y a la que se lavan, ustedes saben que las camisas se tienden a encoger un poco, y yo prefiero que le quede grande y que la use, a que le quede exacta y que después no se la ponga. Entonces, by the way, que tengo 30 días para hacer cualquier cambio. Y ahí fue donde más dinero me gasté, en las camisas de ellos, que fueron 60 y pico de dólares. Pero bueno, ese es todo el haul, amigos. Vamos a ver dónde encuentro para tomar y comerme algo. Bye. Miren el tráfico de la gente que viene de regreso, el tapón. Mediodía, gente, mediodía. Lo he logrado. Llegar a un servicarro así. Ya mismo empieza el tapón en la parte de atrás de mí. Pero bueno, vamos a avanzar, que me quiero llegar a mi casa. Y no encuentro dónde tirar el ticket del H&M. Bueno, quiero que sepan que no hice tráfico. No me tardé mucho en el servicarro, porque cuando llegó a la caja, la muchacha me dijo, porque lo que compré para mí fue un refresco, que de hecho me lo dieron mal y solamente me tomó un poquito, lo voy a botar. Llamé a Mario, que está trabajando desde casa, y le dije si quería que le llevara algo del Wendy's, y me pidió un sándwich de pollo crispy. Yo sé que es el que a él le gusta. Y entonces cuando llego ya a la hora de despacharme la comida, me dicen, es que no tenemos el sándwich crispy, solamente tenemos spicy, es picante, o grill, que es a la parrilla. Por experiencia, el sándwich grill de ellos a mí me cae pesado, y por eso casi siempre cuando pedimos algo, pues casi siempre lo pedimos crispy, más no spicy, porque Mario no puede comer spicy, yo tampoco mucho. ¿Qué pasa? Que la miré como que, hola, no sabías eso cuando te pedí la orden. Entonces, pues me dieron las otras 2 opciones, y ya yo iba a llamar a Mario, pero me dieron otra opción. Me dijeron, si puedes esperar 5 minutos, y yo le dije, pues mira, voy a agarrar esa opción, y pues para que me lo hicieran al momento, porque, y me estacioné. Así que lo que no esperé en un disque tapón, sí lo tuve que esperar a la larga,
porque tuve que esperar. Y entonces yo solamente pedí para mí algo de tomar y me lo dieron mal. Nada, voy llegando y tengo que bajar hasta donde está mi buzón, porque me llegó una carcasa para el celular nueva, que es hard, es dura, porque no quiero que se me vuelva a romper la pantalla del celular, que by the way, no me cobraron hoy por el arreglo del celular, sino que me va a llegar en la siguiente factura el cobro. Entonces, pues, está bien, como quiera lo tengo que pagar, o ahora o cuando me llegue la factura. Pero bueno, me toca cuando llegue la factura. Y entonces, ahora venía manejando y aquí hay un problema. Aquí de verdad, en Puerto Rico, se usa la palabra que hay que guiar a lo cañonero, o sea. Y es que aquí tú tienes que como que velar para ti y tienes que tener ojos para ti, para el del lado, para el del otro lado, para el de atrás, para el del frente, así es. Entonces, si tú pones señal que vas a doblar, olvídate que en vez de darte paso a la gente, lo que va a suceder es que te van a tirar el carro encima o le van a acelerar para tú no pasar. Pues me voy a cruzar para la derecha, tenía distancia, y la guagua viene y acelera. Y entonces yo vengo y vuelvo y me tiro para la izquierda y yo, pues si no me vas a dejar pasar, tú sabes, no entiendo. Y entonces cogí freno. Se dio cuenta que lo estaba haciendo mal, mi hermano, de verdad, ¿qué te cuesta? O sea, es como una actitud tan y tan mala. Esa es una de las cosas que no me gustan de los boricos. Hay otras muchas cosas que me gustan, pero manejar no es fácil aquí. Y bueno, finalmente me dejó pasar porque yo me tiré con tiempo. Él fue a tirarme el carro para no dejarme pasar, pero yo, ¿pero por qué hace eso? Pero bueno, finalmente lo que hizo fue que tuvo que frenar de golpe, pero ya yo estaba en el carril de la izquierda y cuando vi que me dio paso, entonces me tiré a la derecha. Voy a agarrar el cover nuevo para el celular para asegurarme de que la pantalla no se vuelva a romper. Espero que sea lo que yo estoy esperando. Si no, amigos, ¿qué sucede cuando no me gusta algo de Amazon? Lo devuelvo. Eso es lo mejor que tiene Amazon. Lo tienen que haber dejado en el buzón. Déjenme verificar. Y nada. No sé si grabe hoy. Yo creo que ya por hoy no grabo. Si veo que pasa algo interesante en la semana, les grabo. Pero por ahora, yo creo que es todo por hoy. Los quiero mucho. Mentiris, amigos. Mentiris. Aquí voy a... Es que cuando fui al buzón, no solamente estaba mi carcasa del celular, que la voy a revisar con ustedes, sino que me llegó un paquete que ni me acordaba que había pedido a Shein. Y esto, un PH Bone y un rubber base de Donuts, que es la marca que yo uso. Bueno, yo uso varias marcas, pero los primeros tres pasos, que es el PH Bone, el primer y el rubber base, es de la marca Donuts. Y se me acabó el rubber base y lo pedí, el PH Bone también, así que aquí están. La carcasa es lo que yo esperaba. Es durita por el frente y durita por atrás. O sea que esto es lo que yo esperaba. Duro por el frente, duro por atrás, duro por el frente. Así que ya veré las instrucciones para proteger mi celular porque no se puede. Tenerle covers super chulitos como que no va. Aunque a estos transparentes yo le pongo stickers, como yo tengo el actual. De Donuts Nails, ellos no saben ni que yo existo. Pero si entran a Instagram, Donuts Nails, son tremendos. De verdad, a mí me encantan los productos de ellos, están súper al día. No lo voy a abrir, pero es un rubber base y un PH Bone, que son los primeros pasos que yo me pongo. El primer paso es el PH Bond, que es un deshidratador, me lo pongo. Luego el primer de ellos, pero todavía me queda. Así que pedí, y después del primer, la capa del rubber base, que es el que tú metas 60 segundos antes del color. Pues es esto mismo.
Así que de verdad que si quieren un buen producto, se los recomiendo. Ella es una muchacha, la que hizo esa compañía, una muchacha bien fajona. Aquí le decimos bien fajona. ¿Qué palabra podremos usar? Una persona bien trabajadora, bien, no sé, bien emprendedora, ese tipo de cosas. Y le ha echado ganas al negocio y la verdad es que le está yendo súper bien y me alegro muchísimo por ella. Yo me pedí el mismo abrigo que yo tengo en negro, que no me quito, en marrón, en Shein, de eso me acuerdo, y me compré unas medias calientes. Es que yo siempre, fuera de la temporada de invierno, compro para el siguiente año, porque este abrigo costaba muchísimo dinero y creo que me salió en $20, porque ay, es igualito el negro que yo tengo, ¿ven? Es como por afuera así y por dentro así, es como el mío negro. Ay, lo quería, y me lo pedí X large, gigante, igual que el otro, porque como a veces uno se tiene que poner capas en el invierno, para mí lo mejor siempre va a ser tener abrigos grandes para que no te quede, vamos, cuando te pones capa sobre capa, pues que el abrigo te quede como que justo, y eso sí me gusta pedirlo grande. Yo pedí también unas medias de invierno, pero yo creo que me llegó parte del paquete, no me llegó completo. Me llegó el abrigo, sí, y estas botas. Y estas botas. Que son de nieve. Porque las que me llevé este año, amigos, no triunfamos. De hecho, las de nieve las dejé allá. Por si mami las puede regalar. Porque me daba mucha penita tirarlas. Esperemos que me queden bien. Las pedí un size extra. Ya les dejaré saber. Entonces esto yo lo guardo. Como quiera, yo tengo un viaje pronto, así que veremos a ver si todavía está haciendo mucho. Si está haciendo mucho frío, me las llevaré. Si no, pues me iré más cómoda. Un viaje pronto, amigos. Un viaje pronto. Ya les hablaré de eso cuando toque. Pero sinceramente, ojalá yo disfrutara viajar como todo el mundo. O sea, no es que no me guste viajar. Me gusta estar al otro lado y estar al lado de acá. El proceso del aire para mí es mucho estrés, amigos. Y ojalá lo pudiera disfrutar más. Pero bueno, esa soy yo. Ya yo no me voy a meter tanta presión, que todo el mundo dice, muchacho, olvídate de eso, que disfruta el proceso, que duérmete, que... Yo quisiera todo eso que dice la gente. El problema es que es un problemita. Pues sí, me quedaron. Son hasta aquí como, no son tan largas, son hasta aquí. Me gustan bastante. Me quedaron en este pie. O sea, me queda grande porque no, tengo solamente unas medias finitas. Quiere decir que con medias gruesas esto va a funcionar. Pedí las medias que son peluditas como las medias. Perdón, ustedes han visto las medias que son los tights que yo llevaba. Por dentro son como de borreguito. Que pues parecen medias, pero por dentro no son medias, son... Bueno, son, parecen media, visualmente parecen media, pero en realidad es todo una lanita así de borreguito. Y entonces me pedí medias cortas así, calientitas para los pies. Estas las voy a dejar en la misma caja y a guardarlos. Y creo que eso es todo. Lo de donuts lo voy a abrir arriba, que es lo de los esmaltes, porque pues no lo voy a usar ahora porque recién me hice la manicura. Y bueno, creo que ya es todo, los quiero. Uno propone y Dios dispone. Fui a buscar a Yesha al colegio, fuimos al CVS, que Mario me dijo que comprara unas cosas. Cuidado, que viene este carro enmandado creyéndose que es autopista. Y bueno, no había venido a Burlington a pagar la tarjeta, así que vengo a pagar la tarjeta y no quiero ver nada. Mi chico buscando un journal, ¿qué quiere? Conste. Solamente voy a pagar mi tarjeta y esto lo cogió Yeshua de su dinero de Navidad. Dos journals porque le gusta dibujar, escribir. Y estos son dos journals por $4.99. Están buenísimos. Así que nada, él se gasta las libretas por shiftear. Así que me parece bien. Y agarré un pot socket para su celular. Así que... Y lo otro es pagar la tarjeta.
No se ven bien los colores, pero estos son esmaltes en gel. Este es morado claro, uno más oscuro. Esto es como un azul royal. Ay, este es hermoso. Es como un verde metálico. Esto es otro tipo de azul. Es que en la cámara no se captura. Esto es como un color rosa peach, un fucsia o rojo, no sé. Esto es un rojo metálico. Y estos son unos verdes. Este es un verde como pistacho. Y este es un verde como medio aqua. No sé, también bonito. Cuando me cambie, vamos a ver qué elijo. Y de la marca Vanessa Pro, estas son las pinzas más pequeñitas. Es como una plancha diminuta para hacerte rizos más cerraditos. Vamos a ver cómo me funciona. Si me funciona, me la quedo. Si no, ¿qué sucede? La devolvemos, amigos. Ojalá y funcione, porque a lo mejor si los rizos quedan más pequeñitos, me duran más. No lo sé. Ya les avisaré qué tal. Vamos a ver si tenemos cupones en el sitio.